sea, te enloqueciste. ¿Por qué? Porque esto es un horario infantil. No, no, no. Lo que pasa es que ahorita los señores que acabaron de pasar me explicaron cómo es el truco. ¿Cómo se llama tu truco? No, mi truco Nada por aquí, nada por allá. No, 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 no. Esto ya es una burla directa. Si quieres, me saco el micrófono y no, 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 no. Quiero verte el micrófono. No, no, no. Es que tenme ahí, tranquila. Santiago, de verdad. O sea, no es chévere, no es tan chévere. ¡No! Ah, es que para poder hablar. Ok, vete con tu micrófono. No, no, espérate, que estoy poniendo bueno. Voy a cambiarte, te pones así tu smoking, regio, divino. Y ya, yo voy aquí adelantando, dale tranquilo. Es una falta de confianza Santi, absoluta. Te estoy haciendo un favor. El festival comenzó con pie derecho y ustedes están bienvenidos. Aquí comienza el Festival Internacional del Humor. ¡Santi! Hoy, en el Festival Internacional del Humor, Suso el Pasti, de Colombia. ¡No, qué descreste! ¡Qué entrada tan magnífica! ¡Qué espectacularidad! ¡Buenas noches, Colombia! ¿A quién le gusta besar? ¡Eso! El beso es lo másismo, es único, es un contacto de mucosas personales. Pero eso sí, todos tenemos una forma de besar, ¿o no? Un estudio realizado por la University Chupamestepenco School define que hay varias clases de besos. Está el beso odontólogo, que se le encuentra a uno donde la gente le mete a uno la lengua buscándole a uno caries por allá. Y uno está que hombre. Y le saca uno cosas que uno no sabía, un pedazo de crispeta por allá enredado. Ve, tenés una muela coca, ¿no? No, no tenía ni idea. No, hay gente que va a esculcarle a uno la eternidad. Esta, el beso vacuno. El beso vacuno, eso lo dan aquellas personas que creen que la lengua es palamelo a uno. Entonces lo lamen a uno, pues. Y es un beso muy bueno. Y el beso, se van por aquí y se desliza y se mete en la oreja. ¡Gas! ¿Quién dijo que será bueno? ¡Asqueroso! Todo se estremece. ¿Pero uno qué dice? La tengo minada. Y uno le dice, mira cómo me pones, mami, mira. Y ahí está el beso endoscopia. El beso endoscopia lo dan a aquellos seres que tienen la lengua larga y le meten la uña de lengua hasta por allá. ¿Quieren saber a qué sabe la manzana de Adán? Se sale a la medida. ¿Usted me ama? ¿Pues si me deja vivo? Entonces, ahora tenemos otro beso. El besito esquimal. No es muy tiernito. Es naricita con naricita y un besito esquimal. Imagino ya hace una vieja para Cartagena, pagarle todo y que llegue a besito esquimal. Oiga, esta, lleve. ¿Cuál besito esquimal de qué? No, pero verdad, el besito esquimal, que no es el besito esquimal, ¡tic! Pero hay que tener cuidado. Si una de las otras personas es muy narizona, de pronto lo... Uy, ey, no, no. Mira, no, me hundiste la córnea, no respetá. Y ella, ay, vamos, yo no es que sea en Arizona, tengo la cara muy atrás. Está el beso anasconda. Anasconda. Lo dan aquellas personas que abren esa jeta como si se lo fueran a tragar a uno. En serio, uno los ve venir y uno dice, maldita sea, me va a tragar esta. Y dice, pero me traga atravesado, me traga atravesado. Yo se la complico. Y está el beso... Ay, no. Hoy estoy inspirado. Está el beso haslea. Haslea, que es donde los... Hay gente, seres humanos incluso, que creen que esto es de caucho. Que le jalan a uno esta vaina. Y dice, ¿para dónde me lleva? ¿Para dónde me lleva? Yo voy solo, yo tengo GPS. Llega uno a la casa y dice, yo ma. Y dice, ¡ay, qué le pasó! Nada, Marta Fogosa. Y hay uno que es el beso conversado. Odio el beso conversado.
o vamos a hablar o nos vamos a besar. Pero es que hay gente que es echando carreta mientras uno está... ¿Cuándo vamos a misa ahora? No está boba, ¿qué? Dice el festival del humor espectacular. Su boba anda, no, su uso es estresante. Ya saben, para que aprendan a besar, vean el festival del humor. Muchas gracias. Dios los bendiga. En el Festival Internacional del Humor hemos tenido a muchísimos artistas que utilizan su voz para hacer sonidos. Por ejemplo, recordamos a Lucho Navarro de Chile, recordamos a Mac Phantom de Argentina. Pero te voy a presentar ahora a la nueva generación. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál es? Claro que sí. Recibamos con un fuerte aplauso desde Australia a The Umbilical Brothers. No. At me, no. Oh, a fast one, rápido. Not funny. Rock. Rio. It's not funny. Thank you.
Wow. 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 No, no, no. No, no, no. Me, no, no. Al Festival Internacional del Humor llega Hazam. Somos la congregación de los parceros en el espíritu, una congregación sin ánimo de lucro que es habla de la fe, ¿verdad? Porque Colombia es un país hermoso, por eso. Y como la sociedad está tan perdida, hoy traigo el Evangelio según las Lucas. Hay religiones que pintan a Jesús como un man serio, así como todo rabo. No, no, Jesús era un bacán. Jesús era un man que sonreía, era alegre. Incluso escogió 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que al man le gustaba andar en parches, ¿sí me entiende? Claro, claro. Y el man era alegre. Y no se puso elitista. El man no era elitista. El man nunca criticaba a ninguno por la ropa. ¿Qué tal Jesús diciéndole a Pedro, uy, tus sandalias no son de marca? Pero no, no, no. El man no hacía eso, porque él no miraba el estrato, él miraba el corazón. Incluso escogió nombres de todos los estratos, nombres gomelos. Felipe, Jacobo, Andrés y Uñero, Judas. Porque sí, sí, porque Judas era el Ñero de la historia. En todas las historias tiene que haber un Ñero. Si tú no lo crees es porque tú eres el Ñero de la familia. Es así, es así. Y Jesús estaba ya haciendo su sermón de la montaña cuando Judas empezaba a boletearlo. Lleve el DVD de Juan el Bautista. Lleve el DVD de Juan el Bautista. El MP3 de los Reyes Magos. El MP3 de los Reyes Magos. El manto de Turín autografiado. El manto de Turín autografiado. Lo que escoja, lo que lleve. Las elecciones le vale 30 monedas. Porque este man por 30 monedas vendía a la madre, ¿verdad? Entonces Jesús ve esta situación, se altera y le dice, ¡Judas! ¡Judas Ernesto Iscariote! ¿Qué estás haciendo? Parce, estoy predicando. ¿Qué pasa? Pero me estás ganando la plaza. Parábolas, parábolas. Y ahí vienen las parábolas que decían que, pues, obviamente, para que Jesús le parara bolas a las cuestiones. Entonces, Jesús hacía muchos milagros, porque Jesús era un man bacán, porque utilizaba sus poderes. Por ejemplo, Jesús hacía milagros desde pequeño. Un día, cuando tenía 10 años, llegó la Virgen a la casa, llegó la mamá María, y Jesús había lavado la loza. Y María dijo, uy, pero qué milagro que ayudó. Entonces, claro, y se le quedó la cuestión de hacer milagros. No solamente eso, un día iba Jesús también, por ejemplo, con su parche, ¿no? Todos en combas y todos chéveres. Y entonces iba entrando a la sinagoga, al templo, iba entrando y había un man en la entrada así todo tullito, así todo lleva, así todo. Pues el man no tenía asistencia, ¿no? Y Pedro le dice a Jesús, ay, maestro, maestro, pille, ese man está en la inmunda. ¿Por qué no lo ayuda? Y Jesús lo miró así, dejémoslo sano. Y lo sanó, para el milagro de todos. Y así Jesús fue caminando. Es más. Y así Jesús era, pero también tenía emociones, porque Jesús era un hombre, entonces un día también se enrabonó, porque uno tiene derecho a embracarse. A pesar de que él era el hijo del propio, él también se embracó. Un día entrando a la iglesia también, cuando de pronto, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Lleno de vendedores ambulantes. Y ese man, qué incienso, qué mirra, qué minuto a celular, qué el forro para el control remoto, qué es esto. Y el man se embarazó, ¿qué es esto? ¿Pero qué pasa acá? Y nada, y eso levantó esa vaina y ¡pam! Estalló con poderes. ¡Kamehameha! ¡Pam! ¡Pum! Como poderes, mejor dicho, acabó con el nido de la perra, si les digo. Entonces los manes del templo ven la cuestión y dicen, parce, este man, ¿qué pasa? Este man está muy aletoso. ¿Ah? Este man toca darle de piso. ¿Ah? Y llamaron al más llevado, no, Iscariote, venga. Parce, su maestro está boleteando, pero no, en serio. Dígale al man que le baje las revoluciones, que le ponga cuidado. Si no es más, va pa' mande, allá, pa'. Díganos, ¿cómo hacemos si nosotros lo ligamos? Y Judas, muy fiel a sus principios de barra brava, dijo, ¿pero qué? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Sí me entiendes? ¿Cuánto hay para eso? Le dijeron, hay 35 monedas, yo por 30 le hago esa vuelta de una. Y a pesar de eso,
sabiendo que este man lo iba a traicionar, Jesús los invitó a comer esa noche porque el man sacó sus propias lucas, ¿sí me entiende? Claro, el man gato. Y el man dijo, ¿sabe qué chinos caminen? Que yo los voy a invitar a un piqueteadero nuevo, vamos allá. Llegaron a un restaurante, el dueño del restaurante le dice, sigan, sigan, en combo, descuento familiar, todo bien. Es más, el restaurante invita a la foto, Leonardo da Vinci, venga, Leonardo da Vinci. Hágale una fotico. Y entonces aquí sentado Jesús así, Pedro acá y el otro acá, y la foto para el Face, tan, todo bien bacán. Cuando ya empieza la cena, Jesús dijo, bueno, ahora sí, con todo respeto, vamos a comer. Judas, traiga el vino. Y Judas, ¿y yo por qué? ¿Y entonces el mesero para qué es? Judas, traiga el vino. Listo, todo bien, cojan al ñero de parche, todo bien. Sí. Una olletadita de vino, hermano. Sí, sí. Judas, ¿en qué lo sirvo, nene? Las copas, perro. Ay, las copas, ñero también. Todo bien, todo bien, todo copas, de marrano, todo bien. Sí. Judas, el pan. Ay. Pan coco, pan rollo. No, no, sin levadura, todo bien, el pancito, tío. Unos rosconcitos. Sí. Jesús se siente y dice, bueno, ahora sí, uno de vosotros me traicionará. Y Judas, no, pero también me cogió de parche para todos. Y a pesar de todo, Jesús los perdonó. Y lo más bacano fue que el man murió. Jesús murió por ti y por mí, pero resucitó porque Jesús no mira el estrato, mira el corazón. Nos vemos. ¡Chao! El mago que está a punto de entrar no solo es reconocido por su gran talento, sino por ser el único ilusionista español con espacio propio en televisión. Por primera vez en Colombia y en el Festival Internacional del Humor, recibamos con un fuerte aplauso a Antonio Díaz, el mago pop de Discovery Max. Antonio, bienvenido. Muy buenas. Qué rico tenerte en Colombia y qué rico tenerte por primera vez en el Festival Internacional del Humor. Bienvenido. Gracias, una alegría visitaros. Bueno, yo he estado leyendo por ahí que has hecho tus trucos con muchos famosos a nivel mundial. ¿Cuáles famosos? Pues hemos hecho magia con Stephen Hawking, con Antonio Banderas, ¿sí?, con Neymar Jr., ¿sí?, con Nick Mason de Pink Floyd. Hemos viajado por todo el mundo y hemos intentado sorprender a toda esa gente que es tan inaccesible y tan difícil de sorprender. Ahora nos vas a sorprender a nosotros. Lo voy a intentar. Voy a intentar sorprenderte. Voy a intentar hacer magia de cerca. Perfecto. Que es la magia que más me gusta, con un billete de 20.000 pesos que quiero que examines. ¿Son normales? Sí, está perfecto. Perfecto. Normalito. Y quiero que lo firmes, ¿de acuerdo? Fírmalo por aquí si no te importa. Ok. Mi firma normal, ¿no? Pon tu teléfono también, si quieres. Es una broma si tú quieres. Si quieres, pues no. Y también quiero que hagas un dibujo, ¿de acuerdo? Aquí que dibujes lo que tú quieras. Apóyate en mi espalda, si quieres. ¿Un dibujito? Sí. Es lo único que sé dibujar, un elefante. Fantástico. Me estás creando expectación, ¿eh? Ese elefante tiene que ser... No, es un elefantico. Mira. Fantástico. Pues si no te importa, voy a intentar hacer algo de magia de cerca con este billete. Okay. ¿De acuerdo? No quiero que te lo pierdas. No, me voy a sentar ahí para poder ver todo. Fantástico. ¿Listo? Muchas gracias. Fantástico. Pues un fuerte aplauso para ella. Este es el billete de Carolina. Y es un billete muy especial, porque entre todos los billetes que hay en el mundo, es el único que estáis mirando ahora. Para los menos trascendentales, el único billete con este elefante sentado. Thank you.
Me has dejado con la boca abierta. Increíble. Antonio Díaz, el mago pop de Discovery Max. Bienvenido. No, o sea, quedé en shock. Muchas gracias. Pues un placer, pues. Hasta muy pronto. Aplausos para ti. Gracias. Con ustedes, Julián Arango, de Colombia. ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Aplauso para ustedes! Miren, esta es de las cosas que más me gusta a mí de salir en televisión, el cariño del público. Pero hay cosas de salir en televisión que no me gustan tanto. Por ejemplo, que todo el mundo le dice a uno, venga, quítese, póngase, hágase, arréglese, blanquéese los dientes, póngase, ¿sí o no? Eso me lo dicen todo el día a mí. Entonces, esas son de las cositas que no me gustan mucho de salir en televisión. Mira, el otro día estaba sentado yo en un restaurante, se me acerca un tipo y me dice, hola, Julián, ¿cómo estás? Qué pena interrumpir tu comida, pero era un cirujano plástico. Para mí, son una mezcla entre Norberto y el Conde Drácula. Son como una cosa como así, ¿no? Como que están sentados en el mismo restaurante, comiendo ahí con su mejor amigo. De golpe entra uno al restaurante y esta gente empieza a salivar, ¿no? Lo ven a uno caminar y lo diseccionan así, ¿no? Lomo, chata, cadera, costilla, lo ven a uno ahí. Y el tipo empezó, apenas me vio entrar ahí mismo. ¡No, hola, Julián! Qué pena interrumpir tu comida, pero tengo la solución para los gorditos de tus ojos. ¿Qué tal el dito? ¿Ah? ¿Hay derecho? Que dice que estos gorditos... Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Flexiones? Les voy a mostrar más o menos lo que este tipo me quería hacer, ¿no? El tipo lo que quería era hacerme una cosa que se llama la blefaroplastia. Entonces, el tipo lo que quería hacerme era una cosa como así, ¿no? Esto era lo primero. ¿No? ¿No? Entonces, va. ¿Listo? Chan. Vamos. Y... llega y ta, ¿no? ¡Yo! ¿Qué más? Entonces, póngale cuidado, mire, este man llegaba y me decía, no, mire, por el precio de esto, mire lo que le voy a encimar. Y arranca este man, ¿no? O sea, ta, ta. Tienen que tener mucho cuidado de verdad porque vamos a terminar dándole gusto a esta gente y no parándonos bolas a nosotros. Entonces, les voy a mostrar ya el combo completo donde yo le hubiera parado bolas a los del centro de estética que me decían que me sacaban un pelo de a mí no me toque ahí y me lo cosían pelo por pelo. Entonces, pónganle cuidado. Ahí sí no aplaude, ¿no? Oiga, y queda uno así y nadie le dice nada, ¿sí o no? Le preguntan a la mamá, mami, ¿cómo quedé? Y la mamá ahí mismo dice, a mí me gustó, yo no... Entonces, vamos a hacer una cosa. Ya que nos caímos bien, vamos a hacer una cosa. La próxima vez que veamos a alguien que quedó así y que nos pregunte, venga, ¿cómo quedé? Le vamos a decir, ¡quedó como un culo! ¡Muchas gracias! Santi, unos hombres de abrigos, sudaderas y tenis
se han convertido en los maestros del entretenimiento a nivel mundial. Carito, y ellos le han vuelto a enseñar al mundo que el humor, entre más sencillo, mejor. Señoras y señores, desde el Reino Unido, acá está Men in Coats. Trata los temas de política y actualidad con mucho humor. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros compañeros de Voz Populi. Colombianos y colombianas, muy buenas noches. Quiero contarles que gracias a mi temple hemos logrado ya casi firmar el acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC. Lo que quiero resaltar es que no vamos a aceptar que la guerrilla de la FARC haga más exigencias para este proceso.
No lo aplaudan. Oiga, señor, ¿y usted qué hace acá? Pues como estamos en la firmadura de la paz, entonces nosotros venimos a dar unas exigencias porque nosotros estamos de acuerdo con la la cosa esa que nos hace falta. Vea que usted es una persona muy inteligente, señor presidente, porque gaguea mejor que yo. ¿Cómo? ¿Trae más exigencias usted? Claro, oye, pero usted acosa más que mariachi el día de la madre, ¿no? A ver, María, y son muchas las exigencias. Un poquito nomás. ¿Cómo les parece, Bueno, despáchese, pues. Bueno, señor. No, por Dios. Exigimos que el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús no lo siga uno con la mirada para todas partes. Porque, digamos, usted va a acostar y está para allá. Yeah. Que usted va para la sala, está para allá. Claro. Y con ese corazón brotado, a uno le da miedo. Claro, me imagino. A ver, siguiente exigencia, por favor. Exigimos que las hermanitas Calle se parezcan más a las originales. Estas están bonitas. Bueno, a ver. Siguiente exigencia. Exigimos, señor. A ver. Pero va a hablar usted o hablo yo. No, pues, entonces, por eso, no estamos en dialogamiento. Bueno, está bien. Entonces, por eso. Exigimos que cuando uno haga fila en un banco, el que está adelante no sea un mensajero con 40 recibos y 20 consignaciones. Porque uno dice, ¿y esto será jornada continua o será que es que ya me... Avance, por favor. Sí. Exigimos que cuando uno entre a una casa donde hay un perrito pincher... ¿Pincher? Pincher. Pincher. ¿Usted tiene pincher? No. El animalito no quiera tener relaciones con la pierna de uno. Porque uno se acá con el perrito y el perrito ahí... Y como sucede que es de visita, entonces uno no le puede decir, ¡este perro que...! No, toca dejarlo ahí que el perro se... Pues que... Ya, no explique más, por favor. Señor, siguiente. Señor. Exigimos que... Espera, que es larga. No. Exigimos que cuando las familias vayan a piscina, no pongan a la abuelita a cuidar los bolsos. Porque con ese calor bien berriondo y la viejita sentada llena de carteras... Claro, ¿cómo lo...? No le gastan ni la limonada. Por Dios. ¿Usted le ha pasado? Bueno, ¿cuántas tiene más, hola? No, hay varias. Exigimos que las barrigas de los camioneros vengan con una zanjita para que el timón no les talle. Porque si es berriondo dar una curva a usted, digamos, Villavicencio y el man ahí atorado... Claro. Siguiente, por favor. Decirle sobre todo a los... Señor, avance, señor, por favor. Señor. Es que no dejan hablar, entonces, ¿para qué vamos a hablar? Al otro. Y por último, hay dos exigencias para que usted escoja. Bueno, dos exigencias últimas, por fin. ¿Cuáles son? Que nos consigne $1,000,000 a los guerrilleros de las FARC. Quiero decirle, señor, primero que todo, que no podemos con esa exigencia. ¿Cómo se le ocurre a usted pedir $1,000,000 en este momento que el dólar está tan caro? La economía está muy mal. ¿Cómo se le ocurre a usted pedir $1,000,000? ¿Cuál es la otra? Que le enseñe a cantar al padre Chucho. Dígame, ¿dónde le consigno $1,000,000? El número de la cuenta y de una. ¿O sea que usted está de acuerdo con el acuerdo? Yo estoy de acuerdo con el acuerdo. ¿Será que firmamos la paz? Pues firmémosla. ¿Nos damos un abacho? Abacho. 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 ¿Quién se comió la tuipapilla? ¿Ya qué sería? Porque lo que Colombia quiere es... ¡La paz! Al Festival Internacional del Humor llega Radagast. Muy amable, gracias por invitarme nuevamente acá. Tercera vez que vengo, estoy muy contento. Una adivinanza rápida, ¿qué es esto? Un elefante en moto. Ok, a mí me gusta, me dijeron, Festival de Humor, una cosita rápida. Que él dice, les cuento, quiero hacer un juego de mentalismo. No sé si va a salir. A ver, voy a necesitar la ayuda de algunas personas. ¿Cómo es su nombre? Ernesto, le vamos a poner un micrófono a Ernesto, si es tan amable. Le colocamos ahí un micrófono a Ernesto para que se escuche bien. Ernesto, tengo una predicción. ¿Sabe lo que es una predicción? Sí. Algo que sé que va a pasar. Hace un rato en el hotel, se me vino algo a la mente, lo anoté y lo tengo en este sobre. ¿Me sigue, Ernesto?
¿Sí, Ernesto? ¿Está bien? Acá hay una predicción. Ernesto, quiero que tenga la predicción. ¿Arreglamos algo nosotros? Yo me acerqué ahí y le dejé un sobre con dinero para que usted haga alguna cosa, alguna trampa o algo. No, nada. Agarra acá. Ernesto, cada vez que diga Ernesto, usted se para, levanta el sobre y dice: soy el guardián de la predicción. Con mucha energía. ¿Estamos, Ernesto? Vale. Va. ¡Ernesto! Soy el guardián de la predicción. ¡Viva la patria! ¡La próxima, Ernesto! ¡Que va a irse sentado! ¡Y sentate, Ernesto! Tampoco se me quede canchereando porque no me sirve. Estaba ahí, se me queda. Necesito otra. ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Daniela, también un micrófono para Daniela, sos tan amable. Daniela, mientras que venís al escenario, ahí te frenás un cachitito y él te pone el micrófono mientras que yo cuento un cuento rápido. Rocío me dijo, ¿no? No, Daniela. Qué buena memoria. Daniela, ponete acá, Daniela. Ahí. Daniela. ¿Todo bien, Daniela? Sí. ¿Cómo andás con las matemáticas? Bien. ¡Ernesto! ¡Soy el guardián de la predicción! Perfecto. Está muy alto. Daniela. Señor. Necesito la energía, Ernesto. No me baje los brazos, Ernesto. ¿Sabes lo que es esto, Daniela? Una carta. Papel que está pintado, doblado y marcado. Primer clase de teatro que voy en mi vida. El tipo me mira, me dice: cada vez que te pares delante del público, imagínate que este papel está debajo de tu pie derecho. ¿Acá? El derecho es el contrario al izquierdo. Ahí está. Y el izquierdo en Argentina, no sé acá, pero en Argentina está. ¡Ernesto! ¡Soy el guardián de la predicción! Ah, está perfecto. Aquí está. Lo más importante está la actitud del caballero y Daniela, que tiene todo muy claro. Escuchame una cosa, Daniela. Tengo un lápiz, una libreta y cuatro personas del público al azar van a anotar cuatro números de cuatro cifras. ¿Me seguís? Sí. Luego, haces la suma y el resultado dice allá. Bueno. Espérame acá, ¿eh? ¡Ernesto! ¡Soy el guardián de la predicción! Vení para acá, vení, vení. La cámara, que venga la cámara, vení. Seguime. Sentate ahí, Ernesto, sentate ahí. ¿Cómo es tu nombre? Estabas durmiendo, Daniela. Anotaba ahí un número de cuatro cifras, cualquiera. Ahí, un número de cualquiera. Vas a anotar un número de... ¡Ernesto! ¡Soy el guardián de la predicción! Ya tengo, dale, rápido. Un número de cuatro cifras. Gracias, muy amable. Un número más. ¿Cómo es su nombre, señora? ¿Cómo es su nombre? Yesenia. Hay un número de cuatro... ¡Ernesto! ¡Soy el guardián de la predicción! ¡Ernesto, no se haga! ¡Ahí está! Decile, Ernesto, decile. Decile. ¡Soy el guardián de la predicción! Solamente yo, nadie más. Sentate ahí. No le des bolilla a cualquiera. Gracias, muy amable. Uno más. Caballero, ¿cómo es su nombre? Víctor. Víctor, ahí. No, usted ya lo conozco. Acá, un número acá de cuatro cifras. Ahí. Anote un número de... ¡Ernesto! ¡Soy el guardián de la predicción! Perfecto. Ya tengo tres números y uno más. ¿Cómo es tu nombre? Yolanda, ahí un número de cuatro cifras, siempre con la postura escénica, 45 grados. Daniela, no te me corras ahí, bueno, los pies. Muy importante. ¿Listos? Tengo los cuatro números. Está dificilísimo. Vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Su nombre? Julio, no me sirve el nombre, perdón. ¿Tu nombre? No, es una pavada, Julio, venga acá. De los cuatro números, el que no le gusta, lo elimina, lo saca, sáquelo, táchelo, le hace así una línea encima. El que no le gusta, que sea para hoy, porque tenemos un tiempo, ¿eh? Dentro de todo, entre... Ahí está. Y todo el número. Le remarca, el tercero tachó Julio Enrique José Ernesto. Ahí está. ¡Ernesto! ¡Soy el guardián de la predicción! Está muy bien, está muy atento. Cuatro números de cuatro cifras, uno tachado por Julio Ernesto. Quiero que hagas la suma y el resultado de esto, creo que es un 5. Espera, esto es un 5, creo, si no me equivoco. Sí, ahí puso mal. Y acá pones el resultado. Mientras tanto, para que no se genere este bache, voy a bailar tap. ¡Va! ¡Apúrate! Soy asmático, apúrate, dale. La altura. Ay. Bueno, este es un 3, ¿no? No sé, lo que quieras. 9, 3, 8. Ya. Qué suerte que no era una división, ¿eh? Ahí está, gracias. Ay. 89, 38. Cuatro números de cuatro cifras. Uno tachó por Julio. El tercero tachó, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto dio? 89.38. 8.938, ¿digo bien? Si Julio tachaba el de abajo, ¿qué pasaba? Si Julio tachaba... Cambiaba por completo. Si tachaba este, cambiaba el resultado, porque había otra combinación. ¿Cuánto dio? Decí bien fuerte. 8.9... 8.938. Dejás todo, ¿eh? El último. ¡Ernesto! ¡Soy el guardián de la predicción! Acá hay un tipo con actitud, ¿eh? Gracias por jugar, muy amable.
Cuatro números de cuatro cifras, uno tachado por Julio. Si Julio tachaba tu número, el resultado cambiaba por completo. ¿Cuánto dio? 8.938. ¿Qué me decís si acá dice resultado? Que soy un maestro. Sí. La respuesta correcta. ¡Perfecto! Dice el resultado. El resultado. Ahí está, el resultado. Que no corte la cámara. El resultado debajo del pie. No te muevas. No te muevas. ¿Hay un papel abajo de tu pie que está desde el principio, sí o no? Sí. ¿Nunca fue cambiado? No. ¿Hay una flecha que apunta a tu pie? Sí. Y lo más curioso, si muevo la predicción, la flecha sigue apuntando. ¿Ese papel fue cambiado? No. ¿Hay personas tan pequeñas físicamente para poder cambiar ese papel y que no te des cuenta? No. No. Cuatro números de cuatro cifras, uno tachado por Julio y uno tachado cambiado por completo. Golpe. ¿Cuánto dio? 8.938. Si acá llega a decir 8.930 y pico, ¿puede ser? Ovación total. 8, 9, 3, 8. Te doy un beso de este lado. Gracias, con cuidado. Baja por ahí. Muchas gracias. Son muy amables. ¡Amo Colombia! Gracias. Al Festival Internacional del Humor llega JJ de México. ¡Colombia! Fíjate que por allá por México hay una región donde habitan los yucatecos que hablan así. ¿Sí? Entonces iban dos yucatecos en un camello. De repente se les cansa el camello. ¡Puta madre! Digo, hey, ¿ahora qué hacemos? Puta, ya no quiere caminar el camello. No, pues entonces yo creo que el camello tiene sed. Y vieron un lago, ¿no? Dijo, mira, vamos a llevarlo a que tome agua. Y el camello ya no quería. ¡Toma agua, camello! Dijo, compadre, vamos a ayudarlo. Mira, tú sumérgele la cabeza y yo por atrás le voy a empezar a succionar. Para ayudar al camello, para ayudar al camello. Dijo, tómele cuentas a las tres, compadre, por favor. Y le sumió la cabeza, ¿no? Dijo, a la una, a las dos, a las tres. Y empezó el de atrás. Dijo, compadre, ¿ya está tomando agua? Dijo, no, compadre, chúpale más fuerte. Dijo... Dijo, ya, compadre, ya. Ya está tomando agua. Dijo, no, compadre, es que le tienes que echar más ganas. Ya está el otro. De repente sintió algo en la boca. Dijo, compadre, levántale la cabeza, ya estamos sacando lodo. Oiga, se graduó un señor, ya sabe, un chavo de doctor. Su papá le regaló un coche. Y ahí se va, dijo, ah, pues voy a dar la vuelta, ¿no?, por todo México. Y se fue por México a dar la vuelta. Llegó, se le iba terminando la gasolina, llegó a una gasolinera y le dijo, pitó. Pip, pip. Y ya sabes, salió un chamaco y le dijo, ni lo van a atender. Dijo, ¿por qué? Dijo, no, es que se murió la hija del dueño y la están velando todos. Ah, dijo, a ver, voy a donde está la niña. Igual les doy el pésame y luego los convenzo de que me llenen el tanque de gasolina, ¿no? Se fue y llegó a donde estaba el féretro y estaba la muertita, pero así. Y la empezó a tocar. Dijo, ¿quién es el papá de la niña? Y se levanta don Ramiro y dijo, yo. Yo soy el papá de la niña. ¿Usted es don Ramiro? Yo soy don Ramiro. Dijo, su hija no está muerta. Dijo, no, doctor, no. No juegue conmigo, cabrón, no juegue. Dijo, su hija no está muerta. De veras, está en estado catatónico. Dijo, ¿cómo es eso? Dijo, ¿qué es lo último que estaba haciendo su hija? Dijo, pues estaba con su novio. A ver, tráigame el novio. Y llega el chavo. ¿Qué estabas haciendo con ella? Dijo, no, pues ese... Pues, pues estábamos, Pues estamos así. Dijo, así. Dijo,
Pues en este momento la vamos a subir al cuarto y le vas a volver a hacer así, ¿eh? Pero, doctor, está muerta. No, no está muerta. La vas a agarrar y toma. Y se la llevaron al cuarto. Los encerraron. ¿Y qué crees? A la media hora bajaron y la chava ya viva así. Ya sabes, ¿no? Se fue el doctor, le llenaron el tanque de gasolina, se fue del pueblo. Al año se acordó, dijo, ¿qué será de esta gente maravillosa? Voy a ir a visitarlos otra vez. Llegó a la misma gasolinería, pitó otra vez, salió el niño otra vez, dijo, ni lo van a atender. Se volvió a morir la niña, dijo, no, ahora se murió don Ramiro. Dijo, ya se lo echaron todos, pero no revive. Santi, en un pueblo de Estados Unidos creció un hombre con una habilidad bastante extraña y singular. Lo que ustedes van a ver no es ilusionismo, no es magia, esto es la vida real. Por favor, los niños en sus casas no intenten hacer esto. Exactamente, recibamos a Brad Byers, más conocido como la caja humana de herramientas. Thank you.
acompañarnos en esta primera velada. Los invitamos a que nos sigan acompañando porque este es el papá de los festivales, ¿no? Feliz noche y nos vemos mañana. Chao.